una traza de 4 kilómetros, una traza bastante compleja que hay que hacer sobre este peridique, donde hay la construcción incorporada también de dos puentes, una traza que va a tener cerca de 4 kilómetros, donde va a estar también incorporada ya desde el inicio una bicisenda para seguir haciendo lo que es el tránsito seguro, tal cual lo tiene la avenida, la ruta de los Puquios. Esta traza va a estar comunicando ni más ni menos que es la autopista de los Puquios con la autopista que está cerquita del volcán, para que nos ubiquemos, lo que le va a permitir justamente esto, ¿no? Una gran apertura al Cruz de Piedra, un nuevo centro turístico para la provincia y sobre todo para Juan Acoslay. La verdad que una obra vial dentro de toda la infraestructura vial que tenemos en la provincia de un nivel de primerísima línea, una zona nueva de todo el circuito turístico que tiene la provincia, que realmente una vez finalizada va a ser de un atractivo muy bueno y muy cerca de nuestra ciudad capital también. La verdad que San Luis sigue sorprendiéndonos, se siguen anunciando obras todas las semanas y para nosotros como empresa puntana no deja de ser un motor y un impulso que nos mantiene activos, como vos decís, en una coyuntura nacional bastante complicada.